Muy buenas a todos los guillos, aquí estamos chicos en Minecraft y madre mía cristalera que estamos aquí para jugar unos jueguitos, ¿qué tal? ¡Ay, no seas, tío, está nerviosa y todo! Pues chicos, reventad el botón de like, ¿vale? A tope, a tope, a tope, tenéis que reventar el botón de like. Y vamos a jugar unas partiditas aquí en Team. A ver, si yo creo que entrando al clic derecho entraba, ¿no? Vale, también entra cristal. Es como coger ahora aquí un kit, ¿vale? Que realmente el kit, pues tengo... Oye, ¿todo lo que tengo en verde son kits que tengo o qué? Yo lo tengo todo en verde. Agilidad acuática, ¿what? Helper to mobs, ¿qué? ¿Y este kit? Uy, un Goku ultra distinto. Kit de velocidad resistente. Vale, velocidad. Elijo velocidad. Yo también he cogido la poción de velocidad. Vale, perfecto. Chicos, unos survival game, unos juegos del hambre que hace mucho que no jugábamos. Hay 13 de 24, a ver cuánta gente pues entra, 15 de 24, se va llenando chicos. Y a todo esto ir informándoos, ¿vale? De que, oye, el Goku Ultra Instinto mola bastante, ¿eh? Hay alguien que te está siguiendo. Mola bastante el Goku Ultra Instinto. Madre mía, los nombres, para que no sepamos quién estamos, mira el tabulador los nombres. Sí, sí, todo, y encima de las cabezas, todo loco. Correcto. Pues oye, me terminaré poniendo yo una skin de Goku Ultra Instinto, quizá puede ser, porque estoy en Ultra Instinto, pero no perfeccionado, con lo cual tengo que perfeccionarlo, ya me la haré, ya me la haré. Y chicos, vamos a ver si empieza la partida. La serie va avanzando, estamos haciendo la serie, está avanzando a buen ritmo, podréis, como digo, entrar todos, y tendrá muchas, muchas cositas super guays y tendréis rangos. ¿Por qué? Porque vais a poder vivir cerca nuestra también. Es decir, vais a poder vivir por el mundo. Tampoco muy lejos, ¿vale? Pero quien se compra un rango a lo mejor pues tiene ciertos privilegios. Y esos privilegios son los que vamos a ir poco a poco definiendo. Uno de esos privilegios va a ser, por ejemplo, pues vivir más cerca de nosotros. Que nos podréis llegar a ver incluso. Como por ejemplo, a lo mejor pues que os den unas cuantas moneditas de oro. O cosas así de la economía que va a haber en el servidor. A ver... No sé quién se ha salido, 16 de 24. Madre mía, compañero. A ver si esto empieza ya. 17 de 24. Que me pongo nerviosa. Pues sí, chicos, la verdad es que sí. Así que mientras tanto yo os explico eso. Pero no sé yo si se tiene que llenar del todo. 18, 19, 20. Vale, 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 vale. 20, 20, 20, a ver si empieza. En 30 segundos. Empieza en 30 segundos, chicos. 30 segundos. Uy, porque cuando hago el zoom aquí no me veía. Aquí sí. ¿Aquí no? Aquí sí. ¡20! ¡Qué raro, loco! Pues chicos, ese Goku Ultra Instinto me ha tentado, ¿eh? Me ha gustado la skin. Lo que pasa que ya... Yo me la voy a poner bien con mi traje tal y Ultra Instinto todo potente. 10 segundos. Cristalera, supongo que será como siempre. Nos vamos a los cofres o huimos para atrás. O ya vemos lo que hacemos, ¿vale? Yo qué sé, si es que hace tanto tiempo que no juego que estoy hasta nerviosa. Vale, escúchame. Mírame. Estoy al lado tuya, mírame. ¿Vale? ¿Qué? Ranger Attacks. Me voy a coger el kit del arco. Vamos hacia el cofre de ahí atrás. Mírame, el cofre de ahí atrás. Vamos. Joder, aquel. Vamos a asegurar que hace mucho tiempo que no jugamos, ¿vale? Pero yo soy una aventurera. Ya, pero la aventura a veces sale cara. Pues no hay gran cosa. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, gran cosa, cógelo. Ahí tienes... No, 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 no. Ahí hay un cofre, sí, aquí. Sí, aquí, aquí. Vale, yo me cojo el de la derecha, coge tú ese. Vale, a ver si escucháis algo, chicos. Usan a... Pues maldita moto que está pasando, dando jaleo. Que no veas. ¿Dónde estás? Vente, vente, detrás, 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 detrás. Aquí, 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 aquí. Vente, recordemos viejos tiempos. Hay un cofre aquí arriba, ¿eh? No sé si lo podré coger. Coge tú el que hay ahí abajo, a ver si puedo cogerlo. Vale, vale. Perfecto. ¡Ay, tengo una poción de algo! Vale, yo tiro la poción. Pero vente, hay que ser rápido, recuerda, ¿eh? Sí. No me estreses. No te estreso, no te estreso. Tengo un arco, tengo un hacha. ¿Tú no tendrás algo que...? Yo tengo una espada de oro. Espada de oro, bueno, bueno, bueno. Algo llegó. Hostia, la que está cayendo, tío. Vale, otro cofre. Carne cruda, palos. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Me han dado ya el kit, me han dado ya el kit. Y mi hacha aquí. Vale, vale, chicos, tengo mi hacha. Vale, es que creo que se puede pegar a tope. No sé si se pega por tiempos o a tope. No oigo nada. Yo estoy escuchando una de truenos. ¿Dónde? Aquí, detrás tuya, ¿vale? De madera, detrás mía, vale, tira para allá. Quedan 11 jugadores, chicos. 11 jugadorcitos. ¿Dónde vas? Para arriba, como te caiga, flipas, ¿eh? A coger esto. ¡Ay, tengo una bota! ¡Sin pantalón! Va, hay un cofre aquí abajo, sí, no te has dado cuenta. Y ahí hay más. Vale, los pantalones, las botas, tal, 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 tal. Voy más o menos, vale, perfecto. Vale, ahí arriba hay más, correcto. Perfecto, tú, vamos juntos, ¿eh?
Sí, y yo sigo un poco para adelante que hay otro. Homeland Head. Vale, tengo fle. ¿Tú no tienes arco? Ahí está, no. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, continúa, continúa por aquí. Vamos en busca de cofres, aquí hay otro. ¡Mira, arco! ¡Oh! Acabo de encontrar una pechera de tal. Toma, si no tienes pechera. Vale, tienes cota de malla, vale, yo he cogido de hierro, ¿eh? Vale, vente, compañera. Espera. ¿Para qué sirve la cabeza? No sé. A ver, no puedo esperar porque puede venir cualquiera en cualquier momento, ¿eh? Mira, vamos para allá, hay más cofres. Quedan 7 jugadores, estamos jugando un poco, chicos. Hace mucho que no jugamos. Mira, ahí hay un cofre ahí dentro, ¿eh? Vale, vale. ¡Ostras, chaval! Vale, perfecto. Voy bien equipado, ¿eh? ¿Tú cómo vas? Bien. Vale. Pues vente, va. ¡Oh, cofre! Mira, cógete el casco ese, corre. Y la carne. El casco. Qué bien, qué bien. Cógelo, póntelo. Espada de piedra, perfecto. Cógelo y póntelo. Aquí hay más. Vale, por aquí. Hombre, uno de carne cocinada. Se agradece bastante, la verdad. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque aquí ya pueden estar vigilándonos y nos vemos. Son 5 jugadores, somos 2. Manzanas. Podríamos estar en superioridad, ¿eh? Ahora mismo, así que mucho cuidado, ¿vale? Cuidado con los flechazos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. ¡Toma, toma! ¿Qué tomo? ¡Una bota de hierro! ¡Oh! Dame, tíralas, corre, tíralas. ¿Las has cogido? Me parece que vamos a la deathmatch, ¿eh? Sí, vamos a la deathmatch. Oh, wow. Invisibilidad, velocidad, me voy a tomar mi poción. ¿Y este qué? ¿Ya puede? ¿Ya puede? No sé. Vale, ahora va a poder, ahora se va a poder, Vale, que hace mucho tiempo. Oye, a mí no me pegues. Vale, vale, vale. ¡A Cristal no le pegues! Hace mucho tiempo, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Ya están cayendo, tú. Aquí, aquí, aquí. Vale, 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 vale. ¡Ostras! Que me revientan, Me revienta, me revienta, me revienta, me ha reventado. Ay, ¿quién ha ganado, tío? Vale, ha ganado aquel. No hemos quedado ni terceros, ¿vale? Ay, qué pena. Vale, teletransportador. Vámonos. No, teletransport. ¡Guau! ¡Se están peleando un dragón! ¿Se han peleado un dragón? No me lo creo. ¿Qué era eso? Vale, vamos de nuevo al team. Corre, vente rápido, le doy. Tienes que ir tú solo. Vale, le doy a entrar y a ver si con suerte nos mete en otra. ¡Hala! Esta de 32, chaval. Madre mía. Pues bueno, a ver. Me dicen por ahí locazo. XD. Vale, 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 vale. Bueno, chicos, es que me ha reventado, vale, me ha reventado. Es lo malo de tener el rango en algunos sitios, chicos, que me ha reventado. A ver, chicos, 9 de 32. Vamos a ver. Mientras tanto, oye, estos intermedios los puedo aprovechar para deciros temas de la serie, ¿vale? La serie. Diré, locazo, ¿la serie cómo va a ir? La serie va, en teoría, es para que. Bueno. Para que tenga una duración guapa, ¿vale? La serie no va a durar poco, la serie la idea es que va a durar bastante. Va a tener misiones, vamos a poder hacer muchas cosas con las misiones. Va a tener economía, ¿vale? Va a tener una economía para suscriptores y va a tener una economía para youtuber. ¿Qué significa eso? Que también habrá un punto donde podamos ir a vernos. En ese sitio no vamos a poder ni pegar, ni tirar cosas, ni nada. ¿Por qué? A ver, no intentéis pasarnos cosas, ni dinero, ni nada en la serie. ¿Por qué? Porque la economía de los suscriptores no va a ser la misma economía que la de los youtubers. ¿Qué quiero decir? Que en la tienda nuestra no vamos a poder comprar con vuestra moneda. Y en la tienda nuestra vosotros no vais a poder comprar con nuestra moneda. De hecho, a nuestra tienda no podréis acceder, ¿vale? Con lo cual, solamente vamos a poder comprar con la moneda nuestra, con la moneda youtuber. Que va a ser la moneda de oro y probablemente el centro sea de color, pues, o rojo. Y la vuestra va a ser de oro y el centro, pues, de color azul. Algo así vamos a intentar hacer, ¿vale, chicos? En pocas palabras, no nos paséis nada, no nos paséis materiales, no paséis cosas de estas porque sería perjudicarnos en la serie, porque tenemos que conseguir las cosas nosotros. Luego, va a haber 2 tribus. Quiero que todos os distribuyáis en las tribus, es decir, no porque yo coja, por ejemplo, el equipo 1, que nadie venga al equipo 1B, que sería como mi subequipo, ¿vale? Porque esté yo, ¿vale? Y que en el equipo 1B haya un montón de gente y a lo mejor en el equipo 2B, yo qué sé, en un equipo hay 50 y en el otro hay 10. Equilibrad, ¿vale? No os vayáis... O sea, tenéis que ir a un equipo... En sí, ya os explicaré cómo vais a elegir el equipo. Cristalera, ¿qué? Hacia allí al centro. Tenemos a... ¿Quieres ir al centro? ¡Vamos! Vale, pues vamos a coger algo, a ver si da tiempo. Un arco y una pechera. Me voy, me voy, me voy, me voy. Vámonos, vámonos. ¿Por aquí me ves? No, sí. Madre mía. Vale, vale, mírame. Digo, ya estamos liándola, no me ve.
El arco es mi arma. Vale, me sigues por aquí. ¿Pero por qué no se da la vuelta? Porque no sé el mapa y yo también doy la vuelta para conocerme el mapa. Están cayendo mucha gente. Ahí hay uno, Vale, vale. Hay uno aquí, Cristalera. No sé si tiene algo de arma para mano o no, pero... Yo tengo una espada de piedra. Pues vente, que hay que reventar aquí. Pero por la persona, que lo está cogiendo toda esta persona. ¡Por este! ¡Socorro, que me da! Pero, que me está dando a mí. ¡Qué mala organización, por favor! ¿Pero cuánto va a durar? ¡7 corazones! Pero si me está dando el descuento, venga, hombre. Venga, chaval, venga, no te lo crees ni tú. ¡Eh! Un corazón vas a caer, no, te tienes que enfrentar con cuidado. ¡Dale otra! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Tienes espada que te sobre, porfa? No, tengo un hacha. Bueno, si la has cogido todo, suéltame alguna hacha o una espada, me da igual, suéltame algo. ¿Esto? Toma, ponte esto, me da igual. Vale, esto. Pero que me... Otra... Cristalera, me da igual ahora que llevar. Llevamos caca los dos, me da igual. 20 jugadores, cúrate bien, la vida tiene 10. No, y delante. O sea, allí. ¿Dónde estás? Aquí, a este. Vale, se ha hecho invisible, pero se le ve la armadura, ¿eh? Me revienta, no se lo cree ni él, chaval. No se lo está creyendo ni él. Y ha aparecido el otro. Guau, te revientan, no sé para qué te metes pero, ahí. Pero, ¿y cómo me tendrías que haber sobrevivido? No lo sé. Pues chicos, vamos a salir. Leche, a salir de aquí. Ha querido derecho también para cancelar, no cancelo. Es muy raro los juegos del hambre que volver a cogerle el vicio, vale, chicos. ¿Dónde estás, Cristalera? Aquí. Vale, ponte aquí al lado mía, si puedes subirte aquí. Ponte al lado mía. Y chicos, volveremos a viciar un poquito, ¿vale? Y nada. Si os ha gustado, pues nada, que reventar el botón de like y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!